Bien, ya la última parte decíamos, Titi, ahí sumándote también ¿está? Un poco a lo que sí, ahí está Titi, pero ¿volvió? Sí, nunca se fue. A ver, Lumpi, ¿cuál fue la pregunta que no escuché? Perdón. No, ya pasó, ya no, preguntó antes si, la pausa. Si te venía bien para ir al gimnasio o algo así. Ah, sí, obviamente, puedo. Hago caminatas diarias, Hago caminatas diarias. No, sí, sabemos que anda muy activo. Decíamos, de cara al fin de semana, un par de cosas para repasar. Primero arrancar con el motociclismo. Pablo, motociclismo nocturno, va a cerrar un poco esta serie, estas tres etapas que ha realizado el motociclismo nocturno en el kartódromo de Leandro Nalem. Exactamente, se viene la tercera y última etapa del motociclismo extremo en Leandro Nalem, que empezó el campeonato allá por febrero, corrió a fines de febrero, uh-huh, en la segunda fecha, y este fin de semana estará la tercera y última fecha para definir los campeones de este mini campeonato, que tiene a Nahuel Santa María como puntero en la 110 libres, sí, a Sebastián Freitas, el hombre de Puerto Rico, en la 200 libres, Nahuel también domina la fuerza libre, Facundo Poletti en la Tornado, en la 110 Thiago Mender, en la 150 estándar Sebastián Freitas, son los principales punteros de cada una de las categorías. Actividad que va a tener el viernes a partir de las 4 de la tarde, entrenamientos libres, y el sábado también desde las 4 de la tarde y hasta entrada a la madrugada del domingo, la definición de las series y las finales será cobertura de Mundo Motor. Estaremos las finales son de noche. Todo de noche. A todo. ¿Sí? O sea, entrenamiento solamente a la tarde. Arranca tarde, cuando cae el sol. Y tipo 9 de la noche arrancan las series y después irán las finales para la definición. Agradecimiento a la gente de Tercer Tiempo de Misiones por las imágenes. Sí, señor. Colegas a todo el equipo de Tercer Tiempo de que está haciendo la cobertura de cada una de las fechas. Manda saludos Mario Algaraz para los tres. Saludo para Mario también entonces, y bueno, decíamos para la gente de Alem por las imágenes. Bueno, fin de semana con las motos, por la noche en Alem, gran convocatoria que ha tenido en las fechas anteriores, increíble el espectáculo, sobre todo la respuesta del público. Ya que estamos en la zona centro, recordemos que está abierto el Autódromo de la Ciudad de Oberá para las pruebas de automovilismo, de pista y karting. Seguramente habrá mucha actividad este fin de semana en la zona centro porque sí, se viene la primera fecha, 6-7 de abril será la primera fecha, así que Sabemos que los muchachos de pista están ahí esperando que hablemos un poco de pista, pero bueno. Ya le vamos a pasar. La próxima semana será la idea. Fin de semana decíamos esto. Fin de semana a nivel nacional también tendremos actividad para representante de la provincia de Misiones, en este caso con Mayrú. Mayrú Herrera Huad, que estuvo entrenando en la semana previa, hace unos días, con el Vital Racing en Concordia. Dejó todo listo pensando en la segunda fecha que se va a correr en el Autódromo de La Plata el fin de semana junto al TC Mora y al TC Pista Mora y a las TC Pickup, que van a estar corriendo este fin de semana en un festival automovilístico en La Plata. La misionera será la única representante. También está el sobrino de Agustín Delfler, pero él representa a Formosa, ¿sí? Benseñor, el nombre me va a salir. Representa a Formosa. A Formosa, sí. No. Tiene sangre un poquito misionera, no, pero representa a Formosa. Fórmula 3 Metropolitana, sí, Titi, sí. Elías Benzema. No, decía Elías, listo, Benzema. Representa a Formosa, no vale la pena nombrarlo, ya está. Bien ahí. No, está muy bien. Bueno, el fin de semana con la Fórmula 3 Metropolitana. Está muy bien. Fórmula 3 Metropolitana entonces con Mayrú, la segunda fecha de la temporada. Y ya, bueno, para la última, nos queda también repasar, nos ha quedado en el tintero, tenemos la posibilidad de hacerlo si parece, anticipando algo decíamos, del misionero de pista, ya vamos a tener tiempo a hablar y vamos a hacerlo en extenso seguramente la próxima semana. Pero si quieren podemos escuchar a David Scobron. Uno de los retornos que tendrá este año la clase 1. Estuvo probando en Posadas, sí. Charlamos con él contándonos sus sensaciones para la vuelta después de casi 4 años de inactividad. Vuelve al misionero de pista. Hablamos de David Scobron, repasamos, le parece la nota, que va a estar con el MB Power, que va a sumar a Sebastián Pochka, la atención de Adrián Lukowski, y posiblemente están negociando que el segundo Clio de la familia Lukowski lo maneje un piloto muy renombrado que corrió hace mucho tiempo, que todavía no ha cerrado, por eso no lo podemos dar nombre,
pero es uno de los que más carreras tiene a nivel nacional en el turismo pista. David Scorron, entonces anticipando un poco lo que se vendrá la próxima semana, estaremos ahí con el misionero de pista. 3-4 años por ahí que nos estoy girando. Gracias a Dios, bueno, se nos dio la posibilidad con Mauro. Hicimos contacto para adquirir el auto. Y bueno, hoy estamos volviendo. Gracias a Dios, re bien. Después de 3 años que estamos sin actividad, para mí, con lo que anduve hoy, re bien. Bueno, ¿y expectativa para la clase 1, este regreso? Y bueno, vamos a ver, está bastante peleada por lo que se vio el año pasado, de años anteriores, así que bueno, creería yo que vamos a andar bien, estamos poniendo a punto el auto, así que bueno, vamos a tratar de ir. ¿Encontraste muchos cambios en esta clase 1 con lo que corrías? Sí. Ahora con Mauro estamos viendo un poco el tema del chasis, que cambió bastante. El tema del motor también le siento un poco más potente. Así que bueno, vamos a ver cómo con los números que hagamos en la pista, vamos a ver cómo estamos parados. Ahí estaba la palabra de David, entonces, que vuelve después de un tiempo. Hablando gente en la previa, se va a poner lindo. Creen que, bueno, dependerá, por supuesto, como el auto, cómo se sienta él, pero que es un piloto que puede sumarse a la pelea arriba. El hombre que lleva más victorias, más pole en la categoría, regresa. Sí. No es el que más victorias tiene, pero es uno de los que más... rápido anda. Claro, es un auto, habrá que ver el auto, ¿no? Pero es un piloto rápido. Más de uno ya dijo que seguramente se va a sumar a ese pelotón de arriba. Seguramente. Bueno, estamos ya en la última parte y como decíamos en esta última parte, lo que queríamos también, obviamente no podemos dejarlo pasar, lo mencionaba Lumpi en el principio, era hacer un recuerdo de la figura de don Hipólito Cortés. Se cumplen 10 años del fallecimiento de Hipólito Argentino Cortés, el padre del automovilismo misionero. El fundador de la FEMAT. El fundador de la FEMAT, que ha hecho grandes cosas y ha vivido por el automovilismo. Armó la estructura del Autódromo de Posadas, también trabajó parte de la comisión que trabajó en el asfaltado. Fue el que habilitó la llegada del rally. Fue uno de los inventores del reenganche. Sí, que hoy se usa a nivel mundial. Así que muchas cosas hizo Hipólito Cortés. También fue un cascarrabia. Pero con su la persona importante en todo lo que es, pero con su carácter. Con su carácter. Claramente. Bueno, Lumpi lo decía bien en esa palabra y lo definía, sobre todo para vos, que te tocó mucho tiempo convivir. Aprendí mucho con él. Uh-huh. Desde que me inicié, estaba presidente de la federación. Realmente era cascarrabia. Uh-huh. Había que saber manejarlo. Yo al principio no lo podía manejar. Uh-huh. Dije, bueno, acá fui. Pero con el tiempo, escuchándolo, aprendí. No todo fue color de rosa con él, con Hipólito. No todo fue color de rosa en el automovilismo. Ahí está una de las tantas notas que le hizo Lumpi. Ahí está. Sí, lo conocía. Junín, ¿no? Ahí en su oficina. De la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo. ¿Qué mitad? ¿Y qué estaba? estaba. Era otra época. Había pelo, ¿no? Y negro encima. Todo. ¿Rápido recordará usted qué año o no? No. Acá cuando el primer rally que hizo de banderillero, o sea... Sí, que Chicho Tex era mi camarógrafo, eso sí. Hipólito hacía todo, hacía banderillero, hacía dirigente, anotaba. Titi, ¿vos lo recordás también a Hipólito? Sí, como dice Lumpi, era un hombre muy cascarrabia, pero con una sapiencia en el automovilismo. Nos enseñó muchísimo a los que veníamos detrás de Lumpi. Tal es así que se enojaba y te cortaba el teléfono cuando estabas haciendo una nota. Antes no teníamos celular, entonces la única manera era de poder hablar con él o de acercarnos a su negocio para poder hacerle una nota. Realmente hemos aprendido, la Federación Misionera nace en Puerto Rico, primero en una estación de servicio que está sobre la ruta 12, casi 9 de julio, y luego se rubrica el primer acta allá en el Club de Pesca, a orillas del Paraná. Así que bueno, fíjate vos, Enrique Dotti, Carlos Malarzuc, todos, creo que aprendimos con don Hipólito Argentino Cortés, que lo recordamos bien aquellos que arrancamos allá por el año 89 en los autódromos de tierra, ¿no? Así que nada, mi recuerdo en especial para él y un saludo para toda la familia. Bueno, Titi, nos vamos cerrando ya. Gracias, Titi. Un abrazo a todos. Lindo programa y un saludo a toda la gente que nos ve donde quiera que sea a través del streaming de Canal 6. Sí.
Yo quiero decir algo también, ¿no? Mientras nosotros trabajamos acá en el estudio tomando mate, uh-huh. en el soberbio están comiendo un asado. Tremendo asado están comiendo. Eso vamos a replantearlo, ¿eh? Ojo al soberbio, vamos a replantearlo. Ahí lo tiene el agua y se lo pasé recién a usted. Queremos decirle que tenemos cámaras para ir a los asados. ¿Eh? La foto. Podemos ir, ¿eh? Así que gracias a toda la gente que está ahí, a la gente del soberbio, a la gente de Jardín América, que está mirando por ahí de Canal 6. La gente en Posadas, especialmente a Malena, que estuvo de cumpleaños, le mandamos un saludo, fanática del rally, a la gente que está mirando en Buenos Aires vía internet también, a toda la gente que todos los martes nos pide el link, gracias por estar ahí. A Tito también, nos vemos el próximo martes, ¿te parece? Nos vemos el próximo martes. Si lo complico por último, ya estamos. Ahí está, dame un minuto. Estirá, el famoso estirá. En realidad. Porque queremos mostrar esto, porque. Dicen, ¿se juntan a ver el programa? Sí, se juntan a ver el programa. Gracias a toda la gente que se va juntando, al intendente del Soberbio, ¿eh? Y a todo el grupo de trabajo del Soberbio. A Roque y compañía. Para que vean que no mentimos, ¿eh? ¿Eh? Ahí están todos. Se juntaron los viernes y cambiaron a los exactamente. Gracias a todo el Soberbio ahí que está mirando a todo el grupo de trabajo. No es que se cambiaron. Ahora agregaron los Ahora, martes. ¿Qué hace Nacho ahí, eh? ¿Qué hace la pregunta? La pregunta. ¿Va Nacho a Tolosa o Nacho yo? ¿Eh? Están todos los asados, el amigo Nacho. Y el oficial también, ¿eh? El comisario. Claro, el comisario de Rosa. El comisario también, ¿eh? Un saludo grande y buena onda para todos. Gracias por estar ahí, ¿eh? Falta Titi ahí, ¿eh? Para ir viendo el mate. Ahí está Titi. Ahí está. Gracias a todos. Gracias. Qué serio que está Titi. Chau. Chau, gente. Nos vemos el próximo martes a las 21.